¿Y qué más da la pobreza si en tu cabeza solo habita la cerveza? ¿Y qué más da si una mujer reza mientras su hijo está en Afganistán, en la fortaleza por la culpa de la alteza real? ¿Y qué más da si se casa la duquesa de Alba mientras una chica en África anda descalza? Da un paso y avanza a esta sociedad o coraza, ya sabes, adelgaza o serás motivo de insulto y amenazas. ¿Qué más da si el rey manda? Nosotros agachamos la cabeza, anda y vete con tu panda de políticos corruptos y aristócratas de Holanda. Hoy vengo aquí con ganas de escupir al mundo, porque la gente no se para a pensar ni un segundo. Ya nada importa, no me soportan, porque digo la verdad que me reconforta. Pienso en mi baño, el sueldo de Messi es el de mi padre en 30 años. ¿Y qué más da si vivimos pa' morir y tú vives para fastidiar? En la tierra no hay vida inteligente que se aprecie. Somos la única raza que mata a los de su especie. ¿Y qué más da si somos negros o blancos? Al fin y al cabo todos pagamos al mismo banco. Ellos van corriendo y nosotros gateando. Y a veces, ley de vida, si compras una casa puedes encontrarte en un callejón sin salida. Montas un bazar y tu negocio te dará la despedida. ¿Y qué más da, no? Que mueran personas en Libia mientras tú te duchas con agua tibia. Me da rabia que mientras oyes esto una persona está en manifiesto. Yo, en contra de su dictadura, protesto. Yo, Sone, somos honestos. ¿Y qué más da si la mitad de la mitad delimitada una verdad universal donde poder crecer? Esto es el bien si eres dueño de tus versos, el comienzo del verbo amanecer en este texto mixo. El talento nace en este pecho, el derecho de mis frases a sobrepasar el techo, y es correcto, aciertos. ¿Qué más da si eres perfecto? El dialecto más universal es el silencio, el poder de la palabra cuando sientes que estás ardiendo, que eres parte de algo grande y dejas de ser pequeño. Sacar todo desde dentro, clavar en tus cimientos un cartel que diga ser mejor cada momento. Expresar es un derecho, sacar los pensamientos. Para mí la libertad es llenar páginas en mi cuaderno. Si estás de acuerdo, levanta tus conocimientos. Traigo este track de rap para que puedas verlo, y desde mi ciudad, desde mi cuarto, hacerlo con mi hermano Pardo. Esto es un sentimiento, demás por encargo, largo, raperos lerdos. Esto es lo que hacemos para ser distinto al resto.